Para muchos la infancia fue una etapa que jamás olvidaremos. Es la edad en la que todas las personas dejan huella y almacenan recuerdos tanto buenos como malos. Sin embargo, como bien dicen que las fotografías hacen recordar tu pasado, hoy presentamos ciertos productos mexicanos los cuales fueron desapareciendo a través de los años. Y es que inclusive me atrevo a decir que ya los habíamos olvidado. 10 productos que desaparecieron del mercado y tú ya ni los recuerdas. 10. Jicaletas. Se comercializaban de manera normal con envoltura, pero en poco tiempo fueron saliendo del mercado, ya que ahora se venden un poco más frescas en algunas plazas, aunque el impacto que tiene ahora ya no es el mismo. Sin embargo, su sabor saludable y delicioso nunca se olvidará. 9. Frutásticas. Esta bebida fue eliminada del mercado, pero años más tarde regresó y al parecer esta vez para quedarse más aún con sus sabores frutales. 8. Raspatitos. Estos ricos helados que pertenecían a la compañía Holanda, ricos y baratos eran lo que lo caracterizaban, los cuales sin duda tuviste experiencias inolvidables. 7. Doritos 3D y salsa verde. Habrá algunas tiendas en las cuales aún los distribuyan, pero en el caso de salsa verde lo eliminaron por completo, ya que al parecer fue sustituido por el sabor pizza. Sin embargo, lo famoso que fue el 3D con su diseño en triángulo daba una apariencia increíble hasta para comerlos. 6. Chetos vampiritos. ¿Cómo dejar pasar también esta botana, la cual no solo fue usada para comer, sino ayudaba para divertirte usando los colmillos de vampiro que dejaban un sabor picoso cuando los probabas? 5. Anillos de caramelos. Quizás hasta pediste matrimonio con este dulce. ¿Quién no lo había comido mientras lo portaba como anillo? Fue parte de nuestra niñez y que jamás olvidaremos, aunque en esta generación no podrán vivir dicha experiencia. 4. Sugus. Su descripción podría ser los caramelos más ricos de todo el mundo, y solo de pensar para quienes lo conocieron, el sabor lo sentimos hasta en el paladar. 3. Burbu Soda. El polvo del cual no se sabía con exactitud su contenido, pero que hasta en tiras de a 20 se vendían, y el cual al consumir y meterlo en tu boca se llenaba de espuma y dejaba un sabor agradable. Productos que creemos por el contenido fue eliminado del mercado hace muchos años. 2. Pepsilindros. Considero que parte de ser práctico era reutilizable y hasta para aportar nuestras bebidas para ir a clases. Ayudaba a no contaminar el ambiente, pero decidieron sacarlo del mercado, aunque sí se usan para ciertos eventos, pero ya no es con el diseño que incluía hasta popote. 1. Hielocos. Figuras las cuales había diseños que brillaban en la oscuridad, coleccionables, los cuales eran competencia sin duda de la marca Pepsi mencionando los pepsilindros. Y creo que así como esos estamos olvidando muchos más. Pero así como se fueron estos productos, contamos con otros actuales que en pocos años estoy seguro que de igual forma los eliminarán del mercado, y algunos creo hasta del mundo. ¿O tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios si llegaste a probar alguno de ellos. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.